Hola a todos, mi nombre es Cristina Súa, soy egresada del Politécnico Internacional de la Facultad de Gastronomía. Hoy nos encontramos en el restaurante Giordanelli con el programa Sabor en Casa y el día de hoy vamos a realizar un plato que se llama espagueti napolitana. A continuación los invitamos a ver la lista de ingredientes. Para realizar este plato, tenemos el sartén previamente caliente. Vamos a agregar aceite de oliva y vamos a agregar ajo. El ajo es un ingrediente que es fundamental en la gastronomía italiana, en la cocina italiana, ya que este resalta mucho los sabores. Y en este caso también vamos a agregar albahaca, que es una de las hierbas también muy representativas de la cocina italiana. Yo la corto así con la mano, ustedes la pueden hacer con el cuchillo, pero yo lo hago para que no se me oxide la albahaca. Por eso la corto con la mano. Una vez sofreído esto, vamos a agregar el orégano, que también da un excelente sabor a los platos. Normalmente siempre acostúmbrense a sofreír el ajo, el orégano y la albahaca o la hierba que vayan a utilizar para una preparación de comida caliente. ¿Esto para qué? Para que estos ingredientes suelten todo su sabor y así el plato nos quede más delicioso. Una vez sofreído esto, vamos a agregar la salsa de tomate. Esta salsa de tomate es totalmente originaria y hecha en el restaurante Giordanelli. Esta salsa de tomate se hace solo con tomate y se cocinan en el propio jugo que suelta el tomate. No tiene ningún conservante, solo es el tomate. Una vez que tengamos estos ingredientes, dejamos que cojan sabor, agregamos sal y vamos a rectificar el sabor. Este plato es muy común acá en el restaurante Giordanelli. Gusta mucho para una persona que no consuma carnes, pero es muy rico. Una vez tenemos la salsa ya lista, vamos a agregar el espagueti. El espagueti ya lo tenemos previamente precocido. Entonces lo agregamos a la salsa para que se incorpore el sabor. Vamos a mezclar. Este plato también lo podemos realizar con una pasta corta, queda muy bien. Una vez que ya mezclamos, entonces ya procedemos a emplatar. Una vez que ya redujo la salsa y ya se incorporaron todos los sabores, procedemos a servir. Vimos y decoramos con una hojita de albahaca y con orégano alrededor del plato. Ya teniendo este plato, lo podemos acompañar con un vino, con un jugo. Es muy versátil, le gusta mucho a los niños también
y lo tenemos acá en el restaurante Giordanelli. Los invitamos a todos para que vengan a probar nuestros platos. Son con ingredientes totalmente naturales. Y nos vemos en otra ocasión y los invitamos a seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla.